Thank you.
yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Quiero volver a leer ese último versículo y presten mucha atención a las instrucciones de Dios. Dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Hermanos, aquí solamente quiero que se recuerden esa parte que dice que golpearás la peña. Eso es Éxodo 17 y pueden tomar sus asientos. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Quiero más no predicar, más como hacer un estudio acerca del libro de, bueno, unos versículos en el libro de Deuteronomio. Entonces, si tienen sus Biblias, e incluso si me pueden poner acá Deuteronomio 20, por favor. Vamos a estar leyendo en el versículo 1 en el libro de Deuteronomio. Ok, y nos vamos a ir verso por verso, comenzando con este. Vamos a leer lo que dice. Dice, cuando salgas a la guerra, ayúdenme por favor con sus Biblias. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si quieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cuerpo de la tierra de Egipto. Ok. Bueno, pues estamos leyendo aquí el libro de Deuteronomio y más o menos han pasado 40 años después del evento que acabamos de leer en Éxodo 17, donde Dios proveyó agua en la peña de Horeb. Y este dato es importante porque el día de hoy vamos a estar viendo un texto y un evento muy parecido al del monte de Horeb, pero se encuentra 40 años después en el libro de Deuteronomio. Y no sé si está Jaciel por ahí, se llevó mi Biblia y creo que la necesito. Si me la pueden traer, por favor. Creo que tengo el capítulo equivocado, gracias, Juan. Ok. Uy. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, no es Deuteronomio, es el libro de Números. Números 20. Ok, aquí estamos. Números 20, perdón. Ok, con razón se me hacía raro, dije, eso no se escucha como lo que iba a decir. Bueno. Ok, vamos a leer otra vez verso 1. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en mes primero y acampó el pueblo en Cades y ahí murió María y ahí fue sepultada. Vamos a pasar al verso 2. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Hermanos, le llamé a este mensaje lecciones del desierto, porque ¿cuántos saben que en el desierto Dios nos enseña lecciones? En el tiempo de la espera, en el tiempo de la aflicción, cuando no entendemos qué está pasando, esos son momentos para oportunidades que Dios nos da para aprender algo, algo que Él nos quiere enseñar. Y aquí tenemos a este pueblo, ha pasado 40 años en el desierto y vemos otra vez que se quedaron sin agua. Ahora están en otro sitio, están en el desierto de Sin y nos dice la palabra que comienza a hacer la gente, que acabamos de leer. Comienzan a murmurar, comienzan a decirle a Moisés, a quejarse, ¿por qué nos trajiste si solo nos íbamos a morir aquí? Básicamente es lo que le dice. Vemos aquí a un pueblo desconfiado, desconfiado ante un Dios de poder. Se queja porque no ve la provisión de Dios. Y en nuestras vidas, hermanos, también van a haber desiertos que vamos a tener que atravesar.
Porque como todos saben aquí, el caminar del cristiano no es un mundo de color de rosa. Uno piensa, no, pues ya conozco al Señor, todo me va a ir bien. No siempre es así, pero podemos estar confiados que cuando Dios está con nosotros, no debemos de temer, no debemos de desconfiar de Él. Aunque somos hombres de carne y hueso y es nuestro primer instinto temer, pensar de más, pero Dios me hacía esta pregunta, me revelaba esta pregunta, así como el pueblo de Israel, tengo yo la opción también de repelar. Y si soy honesta, muchas de las veces es lo que hago, repelo, me pregunto por qué todavía no pasa lo que quiero que pase, de la manera que quiero que ocurra. Y creo que no soy la única, estaría mintiendo si digo que soy la única. En nuestra carne eso es lo que es normal, pero esta es la pregunta que venía a mí, que Dios me hacía. ¿Hasta cuándo verás tu desafío, tu desierto, como una oportunidad de desconfianza y murmuración contra Dios? Tal vez tengamos razón, pero ¿cuántas razones más tenemos para creer? Es lo que me decía el Señor. ¿Acaso olvidamos que Dios ya proveyó así como lo hizo en el monte de Horeb hace 40 años? Él ya había proveído una vez. ¿Acaso era difícil para Él volver a proveer para este pueblo? Claro que no. ¿Crees? Escuché que alguien dijo no. Y no, no era imposible para Dios. Pero tristemente este pueblo había olvidado que el mismo Dios que les dio agua en el monte Horeb en Éxodo 17, 40 años atrás, el mismo Dios que abrió ese desierto, el mar rojo, también podía suplir lo básico. Al punto, murmuraban tanto al punto que hasta los siervos de Dios se irritaron, y eso me hace pensar, ¿cómo se habrá sentido Dios? Después de haberles mostrado sus milagros, después de haber mostrado cómo salía agua de una peña, ¿cómo se habrá sentido Él? Y pues, hermanos, yo les invito a ustedes a pensar en lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Especialmente, piensen en su sacrificio. Cómo entregó su vida por nosotros y así nosotros podamos tener esa aseguranza de que mejores cosas vienen. Ya sea que lo vemos en esta tierra con nuestros ojos o tal vez no lo llegamos a ver, pero podemos confiar que su voluntad es santa y su voluntad es perfecta y tiene lo mejor en mente para cada uno de nosotros. Y aquí puse, Él lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Porque acaso hay algo que sea tan difícil para nuestro Dios. Vamos ahora al versículo 6, creo que ahí nos quedamos. Dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Este versículo me gusta mucho, el versículo 6, porque una, vemos a Aarón y Moisés, ¿y qué hacen? En vez de irse a quejar contra Dios, ¿qué es lo que vemos que hacen? Se ponen a orar, como dijo el pastor, sí, se postraron, como escuché algunos decir. Entonces, me encanta ese versículo, cómo estos dos líderes supieron interceder por este pueblo, que no merecía la intercesión, no merecía la bondad de Dios. Y aquí vemos cómo Dios responde ante un corazón humillado, ante un corazón con fe. Y vemos la bondad de Dios. Me gusta mucho cómo él les da instrucciones y les dice, hablad a la peña. Esta vez, no sé si se acuerdan, la primera instrucción en Éxodo 17, ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puso atención? Golpear la peña. En este instante dice, habla a la peña. Muy diferente a golpear la peña, pero estos hombres, Moisés en especial, como vamos a ver, estaba un poquito frustrado. Vemos que dice, Dios les dio esa instrucción, ¿no? Vemos a Dios que Él estaba dispuesto a ayudar al pueblo a pesar de la manera en la que ellos habían reaccionado, una manera sin fe, sin creer que
Él podía hacer algo mejor. Entonces yo le daba gracias a Dios mientras leía, decía, qué bueno eres tú, Señor, con nosotros, que aunque no merecemos tu bondad, aunque dudamos, aún así tú suples nuestra necesidad. No porque lo merecemos, sino porque eres bueno, porque Él es Dios y Él así quiso hacerlo. También me puse aquí en mis apuntes, cada uno de nosotros, cuando Dios habla en nuestras vidas, Él nos da instrucciones específicas. Y estas instrucciones que Él nos da, nosotros las tenemos que seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué nos está dando esas instrucciones. Pero a veces hay unos que ni estamos escuchando a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a seguir cuando no estamos oyendo la voz de Dios? Entonces, esto también me recordaba la importancia de orar, de estar en contacto con Dios cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué hacer en casa con nuestros hijos, para nuestros padres allá, cuando estás en la escuela o estás en una relación, no sabes qué hacer, correr a Dios en todo instante. Eso es lo primero que tenemos que hacer para buscar su voz, para hacer su voluntad. Vamos a seguir en el verso 9, que nos dice, entonces Moisés tomó la vara y delante de Jehová como él le mandó. Pasamos al verso 10 y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, vamos a parar aquí porque tengo una pregunta. Esta es la pregunta que me vino a la mente. Pensé, ¿tenía Moisés razón en pegarle a la peña? ¿Qué piensa? Estaba enojado. Yo le hubiera pegado a la peña, si estoy siendo sincera, yo también hubiera estado frustrada. Me recordaba, no sé si a ustedes les recuerda esto, pero me recordaba a la historia de Jonás, cuando Dios lo mandó a Nínive. Él no quería ir porque él estaba enojado, porque él sabía que Dios era un Dios compasivo y los iba a perdonar. Y me daba este mismo como sentimiento, que eso era lo que estaba sintiendo Moisés, decía, ¿por qué? Estaba enojado porque sabía que Dios iba a proveer para este pueblo rebelde. Pero la respuesta es que aunque tal vez lo podemos justificar y yo lo justificaría, Dios no lo justificó. No lo justificó y vamos a ver por qué. Vamos al verso, vamos a seguir. Verso 11. Ah, no, perdón. ¿Dónde me quedé, hermanos? Ayúdenme. En el 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿nos quedamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, ¿por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Se me olvidó mencionar un punto en el verso 10, donde Dios proveyó el agua. Dios sabía que Moisés iba a ser rebelde, así como Dios sabía que nosotros íbamos a cometer muchas faltas. Pero otra vez, hermanos, podemos ver la misericordia de Dios, como a pesar de nuestras fallas, Él aún así usó a Moisés y aún así salió agua de esa peña. En su corazón, Moisés había decidido ser rebelde antes de que le pegara esa peña, pero aún así Dios, conociendo eso, fue misericordioso con él y fue misericordioso con el pueblo. Y me pongo a pensar en cómo Él ha sido misericordioso también con cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Él nos dio su salvación y nos ofrece su gracia, no por nuestras acciones, no por cuán buenos somos, no por cuánto venimos a la iglesia y cuánto oramos, sino por su gran amor y su gran bondad. Y no estoy diciendo que no debemos de hacer eso, sí debemos orar, sí debemos buscarle. ¿Por qué? Por esto, por su gracia, porque Él nos ha amado tanto y qué más podemos darle al Señor. No dependía de nuestras obras ni las de Moisés. En su infinita gracia, Él decidió proveer a Cristo la peña en Éxodo y otra vez nos proveyó su misericordia y su gracia, como lo vemos aquí en Deuteronomio.
perdón, en Números. Me quedé atorada en Deuteronomio. Bueno, vamos a ver un poquito más acerca de esta falta, la falta de Moisés. Entonces, yo me ponía a estudiar un poquito más esto y decía, pues, ok, ¿qué fue lo que hizo mal? Obviamente estuvo enojado Moisés, desobedeció a Dios, pero qué castigo tan grande. Para mí fue algo, yo pensé que estuvo duro este castigo que el Señor le dio a su amigo, a su confidence, a la persona que Dios usaba para guiar al pueblo. Pero esto nos habla, hermanos, de la gravedad de ser rebeldes, especialmente cuando estamos en un lugar de liderazgo, cuando somos cabeza del hogar, cuando somos ministros, cuando somos líderes. Vemos aquí en el verso 12, si lo volvemos a leer, por favor, dice: y dijo Jehová, dijo a Moisés y a Aarón, cuando no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, hermanos, yo me ponía a pensar un poquito más en estas palabras, en qué significa que no me santificaste. Dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Leí Números 27:14, y si lo pueden poner aquí para que todos lo puedan ver, dice Números 27:14. Fuisteis rebeldes en la rencilla de la congregación, no me santificaste en las aguas a los ojos de ellos. Y con esto dice, no me santificaste en las aguas a los ojos de ellos. Podemos leer hasta ahí. En otro versículo, verso 12, dice, estuve leyendo un poquito más, y ¿qué significa no me santificaste? Quiere decir que no me honraste. Por así decirlo, no creíste en mí. Diste falso testimonio de lo que yo te mandé a hacer, por así decirlo. Y pues yo me ponía a pensar en esto de la desobediencia, de cuando a veces nosotros pensamos, oh, yo sé mejor que Dios, o yo voy a reaccionar así en mi enojo y está bien, porque es tal vez ese enojo santo, enojo que Dios ha puesto en mí. Pero podemos ver aquí que tenemos que tener mucho cuidado. Los israelitas y lo hicieron pecar a Moisés, así lo podemos decir, pero en su corazón Moisés escogió, aunque el pueblo fue el que lo incitó a pecar, él fue el que hizo eso con por sus propias acciones, por su propio deseo de tal vez tomar venganza o de reaccionar de la manera en la que lo hizo. So, eso era algo que quería explorar un poquito en esta área. Y también reconocer cómo como líderes llevamos la carga, cómo él llevó la carga del pecado suyo y también del pecado del pueblo al caer ante este pecado. Y también lo último que quería mencionar aquí en el versículo, los últimos versículos, el versículo donde dice que el pueblo pecó contra Dios, déjenme ver dónde dice. No lo puedo encontrar, pero otra cosa que quería mencionar es que así como el pueblo pecó contra Moisés, como murmuraban contra él, podemos ver que no estaban murmurando solamente contra él, sino que también estuvieron murmurando contra Dios primeramente. Vemos cómo Dios ha puesto líderes para guiarnos, y en este caso el pueblo le valió un comino y se pusieron a renegar contra Moisés. Tenemos que tener cuidado también, porque a veces estamos renegando contra Dios, contra los líderes que Él ha puesto, estamos renegando contra Él directamente, porque Moisés servía como intermediario entre el pueblo y entre Dios. Entonces, tengamos cuidado de no estar peleando con Dios mismo, porque Dios es el que nos pone a nuestros líderes por una razón, y ellos son los que tienen esa carga de guiar al pueblo. Entonces, estas son las cosas que, si se lo van a dar, díselo fuerte. Estas son las cosas que Dios ponía en mi corazón, de,
pues obrado en el pueblo y como está obrando en nuestro pueblo también, en esta casa. Y me habló muy fuerte a mí también, porque como todos hacemos faltas, ¿verdad? Pero también tenemos que saber cómo, pues, venir ante Dios y reconocer el lugar de liderazgo que Él nos ha dado, este lugar que tenemos de ser hijos de Dios. Tiene muchos privilegios, pero también debe de ser tomado con mucha reverencia. Y esto es lo que aprendí a través de estos versículos y espero, pues, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, así como yo lo hice a través de este corto pensamiento. Y venir y hablar con Él.
¿Y usted cree que esas aguas todavía fluyen? Si usted lo cree, pase al altar en esta noche. Pase la luz. Thank you.
nosotros, no nos deja. Y gloria a Dios por él, un Dios misericordioso. Vamos a estar recibiendo el servicio.